Hasta la oficina de partes de la intendencia llegaron miembros de la RADA para entregar una carta dirigida a la máxima autoridad regional. Hoy día vinimos a entregar una carta dirigida a la intendenta de la región, porque ella, como cabeza del gobierno en la región de la Araucanía y además como presidenta de la Comisión Evaluadora Ambiental, tiene mucho que decir y mucho que saber respecto de la evaluación ambiental del proyecto de la planta incineradora WT Araucanía. Continúan con su tajante oposición a la instalación de la empresa WT Araucanía en la comuna de Lautaro. Hace pocos días, varias organizaciones solicitaron al CEA que se aplique el siguiente artículo, que finalmente fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Queremos conversar con la intendenta respecto de la respuesta negativa del Servicio de Evaluación Ambiental ante la solicitud de 6 organizaciones ciudadanas de aplicar el artículo 15 bis de la Ley de Medio Ambiente, que le da atribuciones al director del Servicio de Evaluación Ambiental para devolver los antecedentes al titular cuando un estudio de impacto ambiental es muy malo. Hace pocas horas se dio a conocer el informe de la Seremi de Salud, el que presenta varias observaciones respecto a esta empresa. Ya pasó el plazo para que el director del Servicio de Evaluación Ambiental haga uso de este artículo, por lo tanto, la evaluación ambiental continúa. Probablemente el titular de este proyecto tenga que pedir suspensión de plazos porque la cantidad de observaciones que se le han hecho de parte de los servicios públicos es enorme. Más de 33 páginas de observaciones son las que emitió la Seremi de Salud, por ejemplo. Hay muchas observaciones en las cuales la información es poco clara. Todas las observaciones están en base a supuestos, ¿cierto? En este caso han omitido mucha información con respecto al proyecto. Mientras tanto, continúa el proceso de consulta ciudadana hasta los primeros días de octubre, fecha donde se extiende la invitación a la comunidad a hacerse parte de este proceso y así realizar en conjunto las observaciones primordiales respecto a esta empresa que promete transformar en energía los residuos sólidos de Temuco.